¡Oh, qué buenas vistas! ¡Qué buenas capturas me acabo de tomar de este antiguo lobby! Yo creo que las personas que sean de ahora sí que de la old school o de la vieja escuela van a saber de qué son esas tomas, de qué lobby eran, de qué era este corazón hermoso que llevarán a continuación. Y pues bueno, ya saben, hoy en este video vamos a hablar de Koji. Hey, muy buenas a todos y a todas mis noticias de YouTube. Aquí el momento, si te estamos chicos, en un nuevo video. Y hoy en esta ocasión estamos en un servidor que es una imitación de Koji. Es una muy buena imitación de Koji, la verdad. Se la rifaron en ese servidor. Y pues bueno chicos, así es, estamos en el Koji de ahora en estos tiempos. En el Koji para nosotros, ese servidor que es premium obviamente. Y el dueño, si no me equivoco, es un mexicano. La verdad es que obviamente me gusta apoyar al talento mexicano que hay aquí, obviamente en México. Y obviamente aquí se la rifaron con este servidor. La verdad es que es un servidor bastante similar a Koji. Sí, bastante similar a Koji, chicos. La verdad es que está bastante bien, está igualito. Vamos al hub y está el lobby igualito a Koji. O sea, está idéntico, idéntico. La IP se las dejaré abajo en la descripción. Este servidor no me pagó nada por grabar aquí ahorita. Es un servidor, la verdad, bastante bueno, que vale mucho la pena entrar. Los que sean de, ahora sí que de PotPP, ese servidor es vida, ¿ok? En otra ocasión vamos a jugar unas cuantas partidas. Un par de partidas nada más. Vamos a jugar unas tres partiditas, porque ya saben que las de Pot por regular suelen ahora sí que durar, ¿ok? Suelen durar. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a jugar una así nomás, o sea, así tal cual. Y la otra, vamos a jugarla con suscriptores, ¿ok? Porque aquí hay suscriptores también. La verdad es que me sorprendió bastante que hubiera subs. Y bueno, ya saben que en esta modalidad yo suelo concentrarme, ahora sí que lo que se dice, bastante. Y pues bueno, verán los cuadritos estos, chicos. La verdad es que no sé por qué se habrán puesto en plan así estos cuadritos como los que ven azules. Les voy a hacer un zoom ahí. Oh my god, qué pedo con mi AIM. Está horrible, ¿no? Mi AIM, me decían ya tanto tiempo sin jugar la modalidad ahí de Koji. Pero bien dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Así que la verdad es que ya saben que yo POT jugué toda my life. Jugué POT, o sea, comencé en, ¿no? Así que en... a jugar Minecraft por el pot PvP, ¿no? Con eso, ahí comencé a darle duro, ¿no? A darle duro como el chacón, coño. Entonces, como les decía, el pack que traigo a continuación, chicos, está en la descripción. Saben que los packs siempre los dejo en la descripción. Y pues nada más, chicos, ¿qué decir? La verdad es que estoy, no sé, me gustó mucho la idea de Koji, no sé. Está bastante buena. Y pues bueno, a este señor la vamos a ganar. O sea, vamos a darle duro contra el muro a este señorito que está por acá. A ver, vamos a ver. Conmigo no te pongas rebeldillo, ¿eh? A ver, ven. Vale, dropeadillo XD. Ahora vamos a jugar una partidita contra algún suscriptor que me mande por acá. La verdad es que, bueno, voy a aceptar a dos más. Y ya está, lo único que les quiero decir es de ese servidor que está, como repito, bastante, bastante bueno. O sea, es un servidor, ya miran ustedes, o sea, está muy chingón. Como les estoy repitiendo, quité el Cave Strokes de acá porque mucha gente me está diciendo... Ok. Dale, vamos a pelearle contra este señor. Vente, papá. ¿No quieres foto o no? Pues, este men me está diciendo. Me cruza la espada y después que no. Que sí, que no. Ok, vamos a darle duro contra el muro a este señor. Entonces, como les vendré diciendo, chicos, simplemente, ahora sí que. Esto es una. Ahora sí que se la rifaron con la imitación de Koji. Se llama Nexus Player, si no me equivoco, este servidor. Tiene lo mismo que tenía Koji, lo tiene este server, chicos. O sea, exactamente igual. 100% real, no fake. Lo pueden probar ustedes y todo. O sea, es un servidor bastante bueno. Vale la pena probarlo, en verdad, chicos. Se lo recomiendo sí o sí, en serio. Está muy, muy bueno. Me gustó mucho, la verdad. Y luego hasta el ping se siente súper ligero. No sé, se siente muy chido todo. Señor, me está quedando. Se ven esos cuadritos azules porque me instalé el Optifine. No sé qué versión de traiga de Optifine ahorita, déjenme fijo. Es la 1.7 HDU D4. Me la instalé porque la otra versión que yo tenía ya no me funcionaba. Ya no, es que háganse cuenta que los shaders son muy raros. Porque háganse cuenta que no con cualquier Optifine. Es que se me regañan con que no se hizo así, Mayo, que no sé qué más mamada. No tengo velocidad, me cago en todo. Me reteo, obviamente. Vamos a irnos por acá. Ok, perfecto. Violada anal. Ahorita me está haciendo este hombre, eh.
que vamos a darle duro contra el muro. Entonces, como le vendría diciendo, hay versiones de Optifine que no funcionan con los shaders. Las versiones más nuevas no funcionan. Y si no me creen, instálenlas, en serio. O sea, no, simplemente no jalan bien. Simple y llanamente eso. Oh my god, ese señor ni se mueve ni nada. Este sube. ¡Hala, hala, 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 chaval! Chaval, tú no serás el cabrón más pro de acá. Ok, vamos a darle a ver si le ganamos ya. ¿Por qué tipo me avienta la poda a mí? Es lo que no entiendo, nunca voy a entender eso. Entonces me descargué esta versión y me lo descargó con esos cuadritos. No sé cómo quitármelo, la verdad. O sea, no sé cómo quitarlos. Si alguien me puede decir en los comentarios, se lo agradecería de todo corazón. Y pues ya saben que pueden dejar su monedita arriba si quieren que traiga más de este servidor. Ok, de seguro puse una meta de likes por ahí. Así que espero la cumplamos para que... ¿Este tipo va lag o no tiene... No, o sea, si no tiene nada de knockback, güey. Creo que ya le ganamos aquí. Es que no tiene nada de knockback. Sí, mira, o sea, sí, mira, o sea, no le empujo nada. Más lagueado, ahí está. GG, GG. Oh my god, oh my god, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se bugueó el aimbot. Ah, ah, no es cierto, pillones. ¿Qué dijeron? En mayo con su ghost clean. No es cierto. Como les digo, el servidor está bastante bueno, chicos. Vale la pena probarlo, o sea, no voy a parar de decirlo. Está muy bien el servidor. Me la juego sin velocidad. ¡No! ¡Vámonos! No, ya me va a ganar. Oh my god, me quedan nada más 4 pots. Esto va. Si le gano, es por usted, chicos. Es por usted. Aunque ese tipo no suma ni mierda. Me la juego por ustedes, chicos, por ustedes. Lo voy a ganar, por ustedes. Venga. No, es que el tipo, güey, no se mueve nada y pega súper extraño. Órale, a la verga. GG, compa. Ok, chicos, vamos a jugar ya la última partidita. Vamos a jugar contra un suscriptor también. El otro, la verdad, se nos fue bastante reñido. A ver con este, porque tampoco me gusta mucho que duren muchísimo las pinches partidas. Pero bueno, vamos a darle a este que se llama Kaise, no sé cómo se llama. ¿Sos el verdadero? Claro. Amigo, va a salir en el video de hoy. Saluda a YouTube. Di, hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Mayo. Bueno, me llamo Kaise y me vengo a retirar al Mayo. Así que, vente, vamos a darle el pack. Es el Bad Tiger, como les digo, está abajo en la descripción. Y la verdad es que cuando entré a este servidor, chicos, no sé, me dio la emoción de que... Otro que pegue igual, güey, pero ¿qué es esto? Dios, ¿cómo pegan así? Y este es argentino, si no me equivoco. Bueno, como les vendría diciendo, me dio bastante emoción entrar. O sea, este güey tal coge y el ping se siente muy chingón. O sea, nada de Pepe Launch. O sea, este servidor lo supera por mucho a Pepe Launch. Vamos a darle contra ese señor. No mames, es que cómo pueden pegar así, Dios, con su ping de 200 ms. Y es que no se mueven ni mierda, güey. Holy. Bueno, eso queda bajo de su disposición, chicos. ¿Qué opinan ustedes de estos chiquillos que no lo muevo nada? Con un ping de acá súper... ¡What! ¡Y mira! ¿Qué es esto, güey? ¡Wow! Me estoy cagando en todo, como dice mi compa Willy Rex. Pero vamos a tratar de ganarle. Oh no. Horrorísimo. Horror. O sea, pésimo. Holy. A ver, vamos a darle. Acá está. Es que lo que pasa es que, claro, esos tipos como tienen lag. Es muy obvio que se están teletransportando. Los hits llegan a los 1000 años de estos men. O sea, es que miren. Ahí está, GG. Bueno, fue muy, 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 muy buen juego. Entonces, bueno, chicos, eso era básicamente lo que les quería decir. Si quieren más videos sobre este servidor, dejen su manita arriba. Si quieren que vuelva al pod PvP y haga alguna serie de rankeando o algo así acá, díganme en los comentarios si eso quieren. Entonces, pues yo haré un video sobre eso, ¿ok? Así que lo dicho, chicos, dejen su manita arriba, dejen un comentario de qué les pareció el servidor. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego, manecitas! ¡Bye!